¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Hey Latino Presenta. Me encuentro aquí en esta clínica móvil. Porque el departamento de salud pública tiene una clínica especializada para ayudar a las mujeres inmigrantes y el día de hoy vamos a entrevistar a mi amiga Ana Chofi para que nos cuente de qué se trata esto. How are you, Ana? Fine. Thank you very much and thank you for um, coming to interview us. The uh, mobile health clinic is a pro, and is an extension of the Immigrant Women Health Center. Okay. Uh, Immigrant Women Health Center will be celebrating 40 years. Uh, wow. We're funding. were funded by the city of toronto department of public health and the mobile health clinic started in 1983 yes Great. it's been a very sustainable and very productive uh, sexual health on wheels um, to serve the women of toronto uh, so we do go to all over toronto we um, see women with and without a health card they're able to do a pap smear an infection test we do hepatitis screening okay. uh, and they see a woman doctor we have women doctors so where can a woman find you they can call the Immigrant Woman Health Center okay. and uh, ask for the mobile clinic coordinator. Um, and uh, I have given you the card, and that can be posted on post, uh, posted uh, uh, with our contact information. It's all free and it's all confidential. It's from the Department of Public Health. and um, the mobile clinic has been around uh, for a very long time, and we only use women doctors. Perfecto, entonces como nos dice, están a punto de cumplir 40, más de 40 años, y además, bueno, tenemos aquí los teléfonos en pantalla por si ustedes quieren comunicarse con nosotros, saben dónde venir, aquí vienen, vienen a, a tratar a las mujeres inmigrantes, si usted tiene papeles o si no tiene papeles, aquí no importa, esto es confidencial, y están tratadas por especialistas, mujeres ginecólogas que las van a tratar de cualquier tipo de... If enfermedad o cualquier tipo de duda que usted tenga, por favor comuníquese con nosotros. Anna, would you like to add something else? Uh, what I would like to add is to say that the Immigrant Women Health Center, the mobile uh, clinic program, is totally free. Uh, we can come to any organization, uh, any church gatherings, um, any community centers, and women do not have to have a health card. Uh, okay, so let me just tell him what you're saying. This is, um, esto es totalmente gratuito para todas las mujeres eh, pueden acercarse a su comunidad a cualquier eh, no sé algún destino donde ustedes estén alguna iglesia eh, alguna algún vecindario en, en específico ellos pueden venir eh, tienen que llenar una forma nada más how many women a day so um, to each visit we'd like ten uh, to well at least 15 women Uh, to be signed up and will gladly come with a mobile clinic and a woman doctor. Entonces, ellos eh, van a ver de, entre 10 y 15 mujeres vienen hacia ustedes y cuando traen a esta clínica móvil y las van a atender como ya dijimos personas especializadas well thank you very much anything else and as of january we've begun uh, to see men as well and it's totally confidential and they don't need a health card but women with a health card um, we will take And um, thank you very much for thank coming. You. No, thank you for having us. Entonces, ya, recuerden ustedes, esto no nada más es para mujeres, es para hombres. Ustedes no necesitan una un health card, definitivamente. Esto es para todos. Eh, simplemente se tiene, tienen que comunicar a los teléfonos que aparecen en su pantalla y entonces ellos les ofrecerán un servicio gratuito hasta donde ustedes se encuentren. Pues gracias por acompañarnos y ahora vamos a ir adentro del camión para ver cómo es que ellos trabajan. Amigos, pues continuamos aquí en Hey Latino Presenta y ahorita nos encontramos adentro de este camión donde es una clínica para mujeres y me encuentro con una de las consejeras latinas, mi querida Janis Machado. ¿Cómo estás, Janis? Muy bien, gracias, gracias por tenerme en esta entrevista. Pues un placer porque para empezar, cuando te conocí, pues es, es un alivio encontrar a personas que, por ejemplo, cuando llegamos a este país y necesitamos alguna atención médica, entonces es bien importante informar a la gente dónde pueden venir y qué es lo que haces tú, por favor, cuéntanos. Ok, son nosotras, somos una clínica de salud sexual um, y de ginecología para mujeres. Uh -huh. um, en la comunidad servimos mujeres también como hombres. Estamos ubicados en el... 489 de college y bathers esa es la intersección eh, la oficina está el segundo piso oficina 200 y no so, lo que yo hago allí es que soy la consejera So el proceso es que no hay y no hay necesidad de, de marcar citas simplemente okay. tienen que llegar tenemos cierto horario um, de, tiene que llegar con una identificación Um, bueno, si tienen su OHEP, que es la tarjeta de salud, sí, por favor me las traen. Um, pero si no tienen nada que ver, no, no solamente problema. necesitamos una dirección de casa, si en caso tenemos que comuni uh, comunicarnos con las mm -hmm. mujeres, un número de teléfono que esté activo, okay. uh, porque a veces eso es una de las dificultades, es que nosotras llamamos con los resultados o si algo es urgente, es súper importante sí. que podemos comunicarnos sí. con, con las pacientes. Por email también, ¿no? También por email, a veces con el email hay un poquito de barrera porque con el email, um, hay ciertas cosas, estamos limitadas de, claro. de qué tipo de información nosotras podemos mandar. Uh, so un número de teléfono sería mejor, um, también podemos mandar cosas por correo. Um, pero básicamente las mujeres llegan y pasan conmigo primero y yo le hago varias preguntas algunas un poco íntimas o siempre digo que no se me vayan a ofender um, no pero es parte del proceso evidentemente claro claro y eso es lo que yo también trato de hacer es normalizar la conversación acerca de salud sexual que no sea algo tabú que es informa o sea parte de cuidarnos mismas es estar informadas. Exacto. Entonces pasan conmigo, yo le hago serias preguntas um, acerca de su historial médica y de y sexual exacto. y de ahí pasan con la doctora. Uh, también yo ayudo la doctora, por ejemplo, si las mujeres entran, es súper importante que ellas también participen en su cuidado. O so, cuando entran con la doctora, a veces uno cuando hay barreras de, de idioma, se ponen medias nerviosas, no saben qué hacer. Está maravilloso, entonces traduces exacto. en el momento. Exacto, exacto. So, bueno. Entonces hacemos eso y también te, yo hago todo la, el seguimiento o so, por ejemplo si hay nosotras todos los servicios que tenemos en la clínica son gratis pero si la doctora um, ella sospecha, digamos, que necesitamos más um, medicamento. Correcto, uh -huh. o investigación, okay, más okay. diagnósticos, cosas que, digamos, nosotras no tenemos en la clínica por cuestión de finanzas o qué sé yo, uh -huh. uh, tecnología a veces como el rayos X o otros sonidos, cosas así, nosotras simplemente no lo tenemos. Okay. Entonces la referimos, o, le, o sea, remitimos a otro centro o a un laboratorio, van, se hacen los estudios, eso sí le tocaría pagar de su bolsillo. Uh -huh. Okay. Si en caso es, hay necesidad, claro. de ahí los resultados llegan. Yo organizo todo, de ahí <coughs> los organizo con la doctora. La doctora los revisa y de ahí llamamos. Y, o sea, yo llamo. Y hace una un, segunda cita para entonces correcto, dar los resultados. Un seguimiento, mm -hmm. exactamente. Okay. So ese es el proceso. Oye, y bueno, pues eh, hablando de co cuál es el proceso, cuéntanos también, porque no nada más es para los hispanos. Me parece maravilloso que ustedes tengan eh, doctoras que hablan diferentes idiomas y entonces, si hay alguna barrera por ahí, dicen, ¿sabes qué? Necesito hablar con alguien que hable portugués, porque también lo, lo vi. este, ¿Tienen ahí personas de, de cuántos idiomas hablan ahí? So, básicamente tenemos varias consejeras. Yo soy la consejera que habla is, oh, is, español, español mm -hmm. pero también trato con mi poquito de portugués también. Muy bien. <laughs> bien. Pero, pero tengo pero sí tenemos una consejera que habla portugués tenemos una um, consejera que um, habla vietnamí okay. tenemos una consejera que habla mandarín tenemos una consejera que habla italiano que conocieron a anteriormente Ana Chafi Ana exactamente tenemos la secretaria habla tagalog que es el idioma de los filipinos uh -huh. uh, también tenemos una coordinadora que trabaja con nosotras que habla los idiomas um, de urdu hindi um, Campbell, so, tenemos una variedad. Ahora, entonces, ya que hablamos ahorita de cuál es el proceso, y ustedes ya saben, pueden llegar eh, con una identificación o si no la tienen, simplemente con un teléfono que esté activo, eh, van a tener una cita. Ahora, es, es un walking clinic, al final del día tienen que llegar, vengan con tiempo porque van a estar esperando un poquitito, ¿no? Sí, eso sí es verdad. So, nuestro horario es de lunes a viernes, uh, no, bueno, lunes a jueves. Okay. Eh, viernes estamos, pero no hay doctora, so la okay. clínica no está activa. Okay. Uh, lunes y martes estamos de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El miércoles eh, tenemos de la 1 hasta las 7 de la noche y jueves estamos de las 10 hasta las 2 p.m. Bueno, y aparte de ahí, porque no nada más estás ahí, mi querida Yanis, también sí. haces un recorrido por la ciudad y cuéntanos porque por eso estamos aquí, porque me parece maravilloso que estén haciendo este programa para las mujeres. Por favor, cuéntanos. So, básicamente, esta clínica móvil en cual estamos, um, básicamente es una extensión de la clínica. So, eh, la, el móvil va, a, o sea toda la ciudad ciudad mm -hmm. um, eh, los martes y los jueves. Okay. So, la forma que funciona es que alguien, un, una agencia, una organización o un grupo de mujeres uh, tiene que llamar y hablar con Ana Chaffee okay. uh, para organizar y programar un, una clínica móvil. So, entonces, deja, perdón, que te interrumpa. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un grupo de amigas o, o unas personas, si yo voy a una iglesia y de pronto estoy con un, un grupo de mujeres y entonces si necesitan atención o, o tienen quieren eh, tener alguna eh, algún acercamiento con ustedes, lo que tienen que hacer es mandar un mail o hablar a los teléfonos que los vamos a poner ahora en pantalla y entonces ellos eh, hacen pues no sé, eh, alguna propuesta para llegar y ustedes tienen, pueden ir a su casa o cómo es. ¿Ustedes van a su casa o a dónde van? No, so vamos a una organización. Tiene que ser un ubicado en un centro. Okay. Um, so las mujeres llegan, tiene que ser un grupo de aproximadamente de 15 a 20 mujeres mm. registradas y confirmadas. Um, de ahí nosotras organizamos, Us usualmente todo el proceso de cuando uno llame y, y, y digamos um, uh, tenga esa, esa intención o ese interés, uh, eso... A aproximadamente dos semanas. Okay. Entonces organizamos todo y nosotras vamos y las mujeres allí se reúnen, se reúnen claro. y de, en el, o sea, en la orden que la gente llega, en esa orden pasan con la doctora. Y ahora, entonces decías que más o menos entre 10 y 15 personas pueden llegar, pueden ser hombres y mujeres. Exactamente, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, entonces, eh, más o menos, eh, ¿cuánto tiempo es la cita? So, de, de empezar a terminar, estamos viendo aproximadamente 10 a 15 minutos, dependiendo en el caso. Si, si tenemos, obviamente, un caso un poquito más difícil, entonces sí, se puede demorar un poquito, pero por lo general, aproximadamente, digamos, 10 a 15 minutos. Y ahora, ¿qué es lo que hacen aquí adentro? Primero pasan y entonces tenemos eh, con dónde está eh, la entrada y ahí seguramente tienen que llenar la forma o primero pasan aquí a la, al consultorio, porque realmente eso es un consultorio. So, no, el proceso es igual como la clínica, sí. o so, entra, se registran con información básica, uh -huh. su so, dirección de casa, nombre completo, okay. fecha de nacimiento, cositas así. Uh -huh. uh, de ahí pasan conmigo, también el mismo proceso, es que yo le hago, eh, eh, o sea, preguntas acerca de su historia médica, uh -huh. y de ahí pasan con la doctora. Ok, y ahora que pasa con la doctora, entonces aquí lo que pueden hacer es, Papa Nicolau, vamos a empezarlo a nombrar. Ok, so empezamos con el Papa Nicolau, que eso es la citología, es un diagnóstico preventivo para confirmar que no haya ningún BPH, que es el virus de la papiloma uh -huh. que puede desarrollar a cáncer cervical. Uh -huh. um, también hacemos un chequeo de las infecciones de salud sexual, que 80% de los casos no parecen ningún síntoma, so es importante hacerlo rutinariamente. De ahí también hacemos, um, si una mujer quiere empezar a planificar, so tenemos pastillas anticonceptivas, tenemos parche, tenemos inyecciones, tenemos el o sea, una variedad. Um, también hacemos pruebas de embarazo. A veces cuando una mu mujer está empezando, está activamente buscando un embarazo. Cada mes ir comprando 15 dólares, 20 dólares en la farmacia es un costo. Entonces nosotras tenemos eso gratis. Uh, también hacemos análisis de sangre para infe infecciones venarias okay. como el VIH, el sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Para la hepatitis B, que es una infección de sangre uh -huh. que puede causar um, problemas con el hígado, nosotras tenemos eh, las oh, o sea las vacunas gratis. Maravilloso. Hablando de las enfermedades, porque eso es también importante que lo sepan. Por ejemplo, gente que no está viendo en su casa y dice, no, yo no tengo ningún síntoma, no siento que necesite ir al doctor. Pero como tú dices, como no hay síntomas, entonces, ¿cómo podemos prevenir a una persona? Porque si tenemos un servicio que es gratuito, ¿por qué no aprovecharlo? Y entonces tal vez ellos puedan descubrir que sí había algo correcto. So ese es el, la situación. A veces mujeres entran y dicen, "No, si sí, yo solamente llego por porque tengo una pequeña molestia cuando voy a, a orinar." Entonces llegan, nosotras usualmente cuando es el primer visita hacemos de todo. De todo. So empezamos con con la, muestra, o sea, con un chequeo de orina, de ahí hacemos lo de sangre y si es necesario el papa nicolau también, solamente para descartar que no haya ningún problema. Pero usualmente nosotras um, tratamos de promover, digamos, aunque sea una vez al año. ¿Tienes algún caso que digas este caso fue bastante difícil, que el, el que se haya enf enfrentado a ustedes? Wow, eso hay varios, sí, pero uno que yo digo que es súper importante es que eso fue hace unos años y, y lo encontramos aquí eh, en la clínica móvil, es que fuimos con una iglesia de un grupo de mujeres que se, une, se reúnen uh, uh, por Jamie Shepard okay. um, y allí um, básicamente una mujer llegó y dijo, oh, yo solamente vi, o sea, pasando, yo vivo en esta área y vi la móvil o sea, ¿qué es lo que hacen? entonces oh, Y es que porque el camión es bastante visible y se ve y sí. está increíble porque dices, una clínica móvil para las mujeres inmigrantes, entonces. Perfecto. Y todo rosadito ah, y blanquito. Está divino, está divino. Sí, entonces eso llegó con el interés, pero más como pero pre solamente preguntando. Exactamente, entonces yo le expliqué qué es lo que nosotras hacemos. Entonces dijo, ah, pues entonces yo voy a pasar consulta, y pasó en y en esa época nosotras estábamos ofreciendo servicios del, del busto, o sea. Um, oh, cáncer de mamá. Correcto, que ahora desfortunadamente es algo que por el presupuesto lo cortaron, pero nosotras podemos remitir donde pueden ir. Eso no es como que solamente cortamos completamente, definitivamente. Pero, anyway, entonces llegó la señora y la doctora le dijo que le vamos a hacer rutinamente un chequeo y dijo sí, fíjese, eh, sentí una molestia con el con el pecho. Entonces la doctora la chequeó, la mandó a hacer un ultrasonido y Uh, salió que tenía, ya yeah, salió que tenía como una, un tumor que le estaba creciendo, pero luckily, o sea, oh, bueno, gracias a sí. Dios no fue algo tan, digamos, grave, pero finalmente la pudimos encontrar. Porque no estaba tan avanzada. Exactamente, sí, oh, lo, bueno. lo, lo encontramos temprano y pudo empezar todo el tratamiento y gracias a Dios está muy bien. Por eso estamos en este programa, porque es bien importante, ¿verdad? Los que nos ven en sus casas, siempre, siempre, aunque usted piense que se siente bien y no tiene nada. Por este tipo de clínicas mujeres se han podido salvar porque al pensar que no había enfermedad pero sí hubo y hubo alguien que a tiempo lo pudo detectar, ¿no? Exactamente, la prevención es número uno porque a veces uno dice no tengo tiempo o a veces así como como mujeres siempre ponemos la familia, los hijos, el hombre primero pero es importante tomar su tiempito y también hacerse el cheque a uno mismo. No y además el, como mencionábamos al principio las mujeres que llegan aquí que todavía no tienen papeles y dicen bueno a dónde me puedo acercar y necesito eh, ahora vamos a mencionar que en nuestros países eh, los chequeos médicos son bien diferentes uh -huh. o sea de los eh, hay Papa Nicolás que te dicen que cada seis meses uh -huh. hay, aquí te dicen que cada dos años tú qué nos puedes mencionar de esto Ok, so aquí en Canadá el eh, básicamente el Papa Nicolás cada tres años claro eso depende en el caso en el historial so una mujer que digamos tiene su pareja por Muchos, muchos años, digamos, su pareja estable, um, nunca ha tenido ninguna infección de transmisión sexual crónica uh, y también nunca ha tenido ninguna alteración o antecedente con su citología con el Papa Nicolau, entonces la ven como de bajo riesgo, o sea, que se hace cada tres años porque no hay necesidad, no hay nada que indica que hay necesidad o riesgo. Una mujer que, digamos, ha tenido una pequeña alteración, aunque fue hace tres años, entonces le, le hacemos el seguimiento cada año. Perfectamente, entonces, eh, perdón. Iba a decir no, algo. solamente eso. Ok, <laughs> perfecto. No, no, es que bueno, es que es bien importante porque cada detalle, eh, sobre todo cuando llegamos aquí, entonces eh, decimos, bueno, yo me lo hice hace un año, será que ya me toca, pero, pero aquí es cada tres años, eh, pero no está de más hacérselo cada, cada año si es que usted no está con una pareja en especial, entonces. ¿Cuánto tiempo lo recomendarías cada año? So, usualmente sí, si una mujer, um, digamos, you know, tiene su pareja, pero finalmente algo pasa y, y, y en el futuro tiene otra pareja, ningún yeah. problema. Um, entonces, sí, lo que yo y también las doctoras sugerimos sería entonces un chequeo al año. Ahora, hablando de los eh, eh, métodos anticonceptivos, que es bien importante, aquí hay, eh, utilizan bastantes, eh, ¿cómo saber? cuando es eh, adecuado para cierta persona, porque a veces las pastillas le caen pesadas a una persona, entonces eh, tienen náuseas o alteran también un poco el, el, el estado de ánimo, los pueden hacer un poquito eh, más eh, sensibles. enojonas, sensibles, <laughs> qué sé yo. Pero, pero eso pasa, ¿ustedes hacen un estudio para ver cuál es el, el más adecuado para la sí, persona? Sí, so, usualmente esa, esa es parte de la consulta con la doctora. O sea, yo platico acerca de, de los diferentes, la variedad de opciones. Que nosotras tenemos y platico con las mujeres acerca de si han probado en el pasado, cómo le han ido, um, dependiendo en el historial. So, por ejemplo, si hay cáncer en la familia, si fuman, si hay historial de algún derrame cerebral o mm -hmm. ataques cardíacos, algo así. Entonces, sí, tenemos que tener más. Um, la doctora habla con, con la paciente acerca de eso, cuál es lo que ella recomienda. Pero básicamente digo yo, cuando es empezando, um, más que nada es recomendado la pastilla, porque así la mujer empieza a programar y estar consciente de cómo es, es que ella también tiene que participar en la forma de su planificación. Um, pero dependiendo si, sí, por ejemplo, mujeres que son, digamos, un poquito más gorditas o más al, a, a, altas o algo así, mm -hmm. uh, dependiendo en su físico, entonces hay ciertas... Um, métodos que son más fuertes, que okay. necesitan para el cuerpo claro. o algo así. O una mujer que es súper, digamos, súper ocupada, que por el trabajo, que por la escuela, qué sé yo, la sí, familia, a veces hay mucha dificultad acordándose de esa pastilla, hay que la pastilla o la inyección o, o el parche o qué sé yo, también existe el dispositivo eso te a decir, ¿cuántos métodos antico anticonceptivos ustedes utilizan? So, tenemos una variedad, digamos tenemos por lo general aproximadamente cinco a seis opciones, ya okay. yeah. uh, una opción para mujeres que digamos están súper ocupadas es el dispositivo que es un aparatito, la doctora se lo coloca en el útero, o sea que tranquilas, no tienen que estar ahí ah, diariamente yeah, um, yeah. no es algo permanente pero es por largo plazo de tiempo es, tenemos uno de tres años otro de cinco años y uno de 10 años y hay que recordar que bueno, este tipo de procedimientos también tiene un costo bastante alto y aquí lo tienen gratuito, de verdad es que es algo maravilloso. Sí, so los servicios son gratis um, las pastillas y digamos el parche o los diferentes métodos, sí hay un costo pero están súper reducidos, son por ejemplo uh, por una, para dar un ejemplo, pastillas anticonceptivas un mes, o sea un paquete son por lo general en la farmacia aproximadamente 30 dólares nosotras la vendemos a 8 y necesitan una prescripción, ¿no? Sí pero la, la receta la autora se la da y nosotras de, directamente tenemos uh, los medicamentos. Yeah. Maravilloso. Bueno, entonces hablando de los métodos anticonceptivos, ahora pasamos con: bueno, aquí, ¿qué es lo que hacen exactamente? So aquí por ejemplo entran, aquí es la mesa de examinación so pasan y la doctora le hacen una examinación físico, uh, de allí se sientan acá después del examen y platican con la doctora, so la doctora le dicen, qué es lo, la doctora le menciona qué es lo que ella sospecha, si todo lo vio, lo vio normal, uh, si le recomienda algún medicamento, si recomienda algún seguimiento o algo así para las personas que también están embarazadas como tú <laughs> sí. ya lo estoy echando aquí de cabeza, pero está embarazada y me encanta sí, porque es un un tema maravilloso porque hay mucha gente que también si está en casa y están embarazadas también dicen oye yo me interesaría ir allá correcto so, eso porque por la situación un poco delicada no por lo general no hacemos un, un chequeo interno okay. pero si sí pedimos por ejemplo una muestra de orina sí. lo mandamos al laboratorio y solamente digamos como de rutina para chequear que no existe sí. ninguna infección urinaria ni tampoco ninguna infección bacterial. Uh, de ahí también podemos hacer análisis de sangre um, pero estamos limitada en ese sentido porque casi no tenemos servicios como prenatales ni nada así. Um, nosotras no seguimos embarazo, pero por ejemplo, si una mujer um, está embarazada y digamos, maybe no es el momento ideal, también nosotras podemos remitir a, a clínicas donde pueden um, ubicar el, el un procedimiento. Digamos. Perfecto. Bueno, y hablando de los tours que hacen con este eh, móvil. ¿A dónde van? Este, ¿cuál, cuánto es lo más lejos que han llegado con este? So, básicamente estamos, eh, por lo general como en el downtown de Toronto, pero también vamos a como Rexdale, vamos a, a los bordes de Mississauga, vamos a Oakville, uh, no, perdón, no Oakville, Vaughan, en uh -huh. um, Vaughan, sí, y también básicamente por Jane, uh, vamos por kelly Rogers, vamos por um, el eh, Parlamento, o sea, down el el, el sí, downtown sí, claro. de downtown de, de Toronto okay. uh... En, en todos lugares donde nos llaman vamos y ahora entonces quiénes son las que van aquí en el móvil estás tú Ana Ana la doctora, la doctora siempre doctora. a veces dependiendo del schedule o sea de, de la doctora um, tenemos varias do diferentes doctoras todas mujeres siempre um, y dependiendo en el grupo o so, por ejemplo si es un grupo que por lo general es italianas entonces sí. Ana y, y otra consejera puede ir si es un grupo de mujeres um, asiáticas asiáticas asiáticas, asiáticas, ¿no? asiáticas entonces va una de las consejeras que habla el idioma, o sea, tratamos de coordinar con um, el, el, el idioma okay. del grupo. yanis y bueno, cuéntanos eh, un poquito, ¿qué es lo que pueden encontrar aquí adentro en, el, en este camión? So, cuando la gente entra, entonces, um, eh, tenemos un consultorio de la doctora, ten, tenemos un consultorio para uh, la agregación de la información, uh -huh. y tenemos una pequeña sala de espera. Una sala de espera, perfecto. Y bueno, entonces, eh, para que ustedes sepan una vez más, eh, ¿quién está detrás de todo esto? So, todo el, el presupuesto uh, llega del Departamento de Salud Público. So, todo es gratuito para las personas, sí. uh, pero todo el presupuesto viene del gobierno. Está maravilloso. Y entonces, bueno, ustedes, aparte de eso, porque aparte de este programa que es maravilloso para ayudar a todas las mujeres y hombres también, eh, ustedes tienen eventos que vienen ahorita, que están ayudando, que son fundaciones para ayudar a las mujeres. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? So, básicamente, hay diferentes agencias que a veces me llaman, no solamente porque quieren una clínica móvil, um, pero quieren, digamos, una, una charla, una sesión de información para las mujeres, para uh, hombres. Um, y entonces yo puedo ir a la comunidad y hago presentaciones. O nosotras entonces vamos a diferentes eventos, tenemos nuestra mesita, tenemos ofrecemos um, preservativos gratis, tenemos uh, folletos, libritos acerca de información y estamos disponibles simplemente para um, información. O sea, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden pasar y tener como una mini consulta con nosotras. Pues, eh, una vez más, recuérdanos dónde está ubicada la clínica, por favor. So, la clínica está por 489, y so 489 de College, oficina 200. Perfecto, y entonces, eh, ella es mi querida Janice Machado, que ella es la consejera latina, que de verdad, cualquier tipo de duda la pueden contactar, vamos a poner ahorita los teléfonos en pantalla, y definitivamente, si usted está en casa y está viendo este programa, pues, Creo que es momento de tener, eh, pues, un llamado, ¿no? <laughs> un llamado a, pues, a, a la salud, un llamado también para donar y un llamado para que usted se, se vea y se sienta bien, ¿no? Exactamente. Eso es lo que estamos, la prevención y tratando y ayudando a la comunidad. Perfectamente. Bueno, Janes, pues yo no sé tú, pero me encantaría ir a dar, este, un tour en este camión maravilloso. Entonces deberías de invitarme y nos vamos a dar un paseo. Pues vamos. Vámonos. <laughs> Amigos, pues gracias por acompañarnos en una emisión más de Hey Latino Presenta. Definitivamente, si quieren venir a esta clínica ya saben dónde encontrarnos, ustedes se pueden comunicar también con nosotros en nuestras redes sociales. Y Janice, muchísimas gracias por todo. Un placer, muchísimas gracias. Pues yo ya estoy lista, vamos a ponernos el cinturón de seguridad, porque nos vamos a dar un tour por la, por la ciudad y a ver si nos ven por ahí, salúdenos porque allá nos veremos por sus casas. Gracias por acompañarnos. Bye, bye.